Saludos amigos, bienvenidos a este canal de colecciones. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Y esta vez estamos con la colección de héroes Marvel Héroes 3D, la colección oficial. Miren, el número 50 es el Luke Cage. Número 50, amigos. Qué bueno que está, qué bueno que está. Es el personaje que hace poco estaba la serie en Netflix. Muy lindo, me gusta este personaje. Miren quién se ve, Muy bueno, vamos a ver entonces esta figura. Este número 50, eran 60, faltan 10 y un especial más para terminar por lo menos lo que han propuesto hasta ahora. Desde la distribuidora Sadbat. Ahí mostramos la figura. Entonces, Luke Cage es el número 50. Miren qué bueno está, Miren, cara. Ahí veo en la nariz. Se queda un poco amarillo la nariz. Voy a tener que darle un poco de color ahí. Oh, miren ese. Se le amarilló la nariz. Bueno, así que voy a tener que pesarle un poco de color moreno. Bueno, es ese detalle nada más. Después, bastante bien. Vamos a dar la vuelta así. La parte desde arriba, como se ve. Bueno. Bueno, Luke Cage, a ver. Bien. Está bueno, me gusta la figura. Me gusta la figura. Ese color que no le he terminado de pintar acá, pero bueno. Luke Cage, entonces. AAS-14451 del 2019. Ahí está, perfecto. Bastante bien. Bueno, acá tiene también unas manchitas acá. Bueno, podría, por el precio que está, la verdad, podría estar un poquito con más detalle, ¿no? Y no tener estas imperfecciones, pero es lo que hay, es lo que hay. Me olvidé decir, ahora está a 660, está en estas colecciones. Así que, por eso digo, ¿no? Que no son económicas. Ahora tengo que ver de conseguir ese color. Para por lo menos que no quede así, ¿no? Bueno, iba a ser una puntita nada más. El puño ahí también tiene algo, ¿no? Bueno, bien, entonces, El digo de la figura en general. Bastante bien. Bueno, vamos a ver la revista que trae entonces este personaje. El póster y el próximo figura. Nombre verdadero, Carl Lucas, cambiado legalmente por Luke Cage. Ocupación superhéroe. Antes héroe de alquiler y administrador de locales. Bueno. Posee una fuerza sobrehumana, habilidad nada rara en el universo Marvel, pero muy útil en su primera versión como héroe mercenario. Vamos a ver, esta es la cronología. Acá se menciona a Jessica Jones, también estaba en la serie Netflix. Riva Connors y a Claire Temple, acá. Y arriba con nosotros. Bueno, esta es la cronología. Su primera aparición en el año 1973 y hasta el año 2016 tuvo también una participación en las historias Marvel. Acá el mundo de Luke Cage, Iron Fist, Gideon Mace, Noah Burstein y Dakota North. Vamos al póster, amigos. Ah, bueno. Bueno. Miren lo que es el póster raro, ¿no? Pero bueno. Bien, bueno, el color negro y amarillo, el color un poco extraño el póster, podría venir la figura, pero, o sea, el personaje de otra manera. Pero bien, no es de los que más me haya gustado. Vamos a ver el próximo figura que trae, es She-Hulk. Es el próximo con ese póster, entonces también. Bien, esa es la última, la próxima sería la 51. Que calculo que en dos semanas, como dice ahí, no sé si será dos, tres, no sé, o en una. Depende de la distribuidora cuando los reparta al interior. Amigos, es un placer estar con ustedes. Nos vemos en una próxima entrega. Saludos para todos.